El próximo jueves, a partir de las 3 de la tarde, se dará inicio en la plazoleta Los Libertadores a la séptima versión del Salón Automotor que organiza Fenalco. Serán 23 las marcas de autos que estén mostrando las tendencias y principales modelos. La Alcaldía de Villavicencio, con el Acuerdo 202, nos ha permitido hacer un aprovechamiento económico del espacio público y va a ser acá en la plazoleta de Los Libertadores, Parque Central, donde 1.200 metros cuadrados de plazoleta nos permitirán hacer una amplia e innovadora exhibición. El evento tendrá cada día en la plazoleta de Los Libertadores un showroom. El 21, con la inauguración, tenemos un car party. Es algo mucho más moderno que lo que tradicionalmente hacemos en un cóctel de inauguración. Pero económicamente, ¿cuál puede ser el atractivo de un salón automotor para los visitantes? Todas las 23 marcas se han preparado no solamente para tener unos ganchos o paquetes promocionales con unos descuentos importantes, sino que van a premiar a quienes compren durante estos días de feria o quien durante los días de feria haga su estudio para crédito y posteriormente concreten el negocio durante el mes de diciembre. Por ser un espacio abierto, Fenalco ha tomado algunas medidas preventivas, pues el clima cambia constantemente. Cada marca este año ha tenido, pues gracias a la disposición del espacio, va a tener un montaje muy moderno, un montaje tipo salón automotor de internacional, y pues eso va acompañado de la infraestructura